Hola Almas, hola Sagitario, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenido a mi canal. Esto es Supernova Tarot. Hoy tengo tu horóscopo Sagitario, vamos a sacar ese mensaje del universo para vos hoy, esta semana. Gratitud para vos, Sagi. Agradezco cada día por todo lo que soy y lo que tengo. El universo conspira para que esa gratitud vuelva a mí con infinitas bendiciones. Agradece todo lo que tenés, Saji. Hoy en día siempre es mucho un regalo del universo. Vamos a ver tus vibras. Participación. Creatividad, soltar, pereza. Bueno, Sagi, ¿qué ven tus vibras? ¿Estás conectando a full con tus cuatro elementos de tu carta astral? ¿Estás entendiendo cada parte de tu vida y entendiendo también que de tu vida participa solamente las energías que te elevan, full creativo, sagitariano, sagitariana, empleándolo en todos los aspectos de tu vida y también haciendo tu círculo de energía totalmente feliz y con ganas de crear y conocer y hacer. Estás dando un salto muy grande a una propia evolución, Sagi. Soltaste toda esa mochila emocional y ahora estás disfrutando de eso que te da la paz mental. Así que gratitud, como dice mensaje del universo. Vamos ahora a preguntar por tu persona especial, Saji, qué siente, qué piensa y que ahora quédate que vas a tener mucha data. Vamos a ver los signos fuertemente involucrados en esta lectura. Vamos un poco. Signo de Leo, Escorpio, Aries, Libra, Tauro, full signos elemento fuego. Estos serían los signos que son luna, ascendente, Venus, tuyos de tu persona especial que conectan full con vos esta semana. Vamos entonces ahora a preguntar qué siente, qué piensa y qué hará tu persona especial. Antes de empezar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal de YouTube, Supernova Tarot Hoy, que compartas este video con un sagitariano o sagitariana que conozcas, que actives esa campanita de notificaciones. Así, todas las semanas que subo tu video, Sagi, YouTube te avisa que ya está para ver. Y no te olvides de darme tu apoyo con tu like, Sagi. Like. Seguime en mis redes sociales, Instagram, Supernova-Tarot y en mi fanpage de Facebook, Supernova Tarot, donde subo reels a diario, así que vas a tener siempre mucha data del universo para vos. ¿Qué sienten? ¿Qué piensan? ¿Qué hará? Seguimos sacando. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará? Sacamos tres cartas más. Siente. Piensa. ¿Cuántos oros, energía lenta que está transitando poco a poco esta persona? Conecta con ese mensaje del tarot que se adecua a tu vida, a la situación que estás pasando y que lo demás vuelva al universo porque es para otro sagitariano o sagitariana más.
Sí. ¿Qué es lo que siente esta persona? Acá hay mucha energía de carencia. Esto es algo que hay que cambiar. Por lo menos vos que estás recibiendo este mensaje, cambia esta energía de carencia y abundancia tiene que haber ahora, porque es lo que estás atrayendo. La carencia no es solo económica. En este caso estamos hablando de los sentimientos. ¿Sí? Es una persona que prefirió poner en frío, puede ser vos, Sagi, tranquilamente, o bueno, la otra persona, poner frío los sentimientos para alejarse, ¿sí? Esta persona se fue. Si es una expareja, bueno, es lo que veo acá. Hay dos conexiones muy diferentes. Ay, perdón, bonito. Vos vas para un lado y la otra persona está yendo para el otro ahora, en este momento. Nunca se ven esos sueños que no se cumplieron o expectativas demasiado altas fuera de la realidad. Se puede ver eso. Bueno, estas cartas son de estar triste, depresión, pobreza, no dormir por las noches, pensar, repensar, ansiedad, estrés, ¿no? Para quien le tenga que ir el mensaje. Si es alguien que estás conociendo, esta persona viene de una ruptura, ¿sí? Entonces todo lo que es ofrecimiento y conexión emocional va a ser muy lento con vos. Y si es alguien que no sabes nada de esta persona, bueno, esta persona te extraña, te piensa, está mal, está pasando un duelo. Sagi. Igualmente sale el rey de oros, donde habla mucho que vas a tener mucha incidencia en esta situación, ¿sí? Pase lo que pase, sos un alma gemela, una llama gemela, y bueno, estás enseñando. Tremenda lectura, ¿tenés disponible, Sagi, la lectura de manera privada? Escribime a mi WhatsApp. Si te paso metodologías y servicios holísticos que brindo. Mensaje de los ángeles del amor para vos. Separación. Bueno, Sagi, ¿para qué te voy a sacar más? Sí, con esa ya súper conectado con la lectura. Vamos ahora a canalizar las palabras del corazón de tu persona especial, a ver qué te quiere decir ahora a través de mí. Es momento de cerrar ciclo, pasar página. Llega la noche y venís a mi mente. Está la carta que mostré, espadas. Quisiera decirte lo que siento. Quisiera que me creas, digo la verdad. Hay que empezar de cero. Pienso si me darás otra oportunidad. Se nota que piensa y piensa y piensa esta persona. Quiero llamarte, pero no me animo. Prefiero la distancia en este momento. Bueno, Sagi, esto es lo que salió para vos en la canalización. Déjame en los comentarios qué opinás. Tus comentarios y likes son súper importantes para que esto siga en marcha. Gracias, igualmente hay mucho apoyo. Siempre Sagi ahí presente a full en mis lecturas. Los espero en mis redes sociales, así ven mis reels y también los shorts de YouTube. Les mando un beso enorme, Sagi, hasta la semana que viene.